Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Mis amigos, en el día de hoy me encuentro en un laguito, este laguito que ustedes ven aquí, que está aproximadamente a unos 4 o 5 minutos de mi casa. Aquí he venido a pie muchísimas veces, a veces cuando termino en el trabajo, que termino un poco más temprano, he pasado por aquí en algunas ocasiones. Y les voy a ser sincero, es un laguito que tiene muy buenas truchas, muy buenas lobinas, pero honestamente son bastante ruines, no pican. Aquí el máximo de lobina que he capturado serán unas 2, 3, en 3, 4 horas, como ya les digo. Y la más grande ha tenido unas 2 libras y media, quizás 3 libras. Y algo que he podido fijarme, hay truchas bien grandes porque me han pasado bastante cerca de mí. Y he intentado con diferentes tipos de señuelos y jamás he podido capturar una de esas grandes. Como ya les digo, la más grandecita tendrá unas 2 libras y media. Hoy he decidido venir aquí para ver si tengo un poco más de suerte en él. He traído unos sencos, he traído algunos gusanitos. También me traje unas cucharitas porque el objetivo es pescar con unas cucharitas que les quiero enseñar próximamente en unos minutos. Que son unas cucharitas que las he comprado en Amazon. La marca es Plus y no son bastante efectivas. Las he empleado en otros lugares y me han dado muy buenos resultados. Y hoy he decidido venirlas a probar aquí para ver si tengo un poco de suerte con ellas. Porque honestamente en este lugar les he lanzado con de todo y no he podido capturar nada. Voy a hacerle unos lances aquí, a ver si puedo capturar algo aquí en esta orilla que está aquí. Lo único malo que tiene esta orilla, no sé si se pueden fijar, es que tiene bastante hierba, bastante grama, bastante cobertura, y así es bastante difícil pescar en ella. De no capturar nada aquí en esta orilla, voy a trasladarme hacia otra orilla que tiene este mismo lado, que es del lado allá de una carretera que hay, del lado allá de esas casas que ustedes ven allá. Y ahí está es un poco más profundo el lago, a ver si no se encuentran aquí, a ver si puedo capturar algo del lado allá. Así que mis amigos, los invito a que me acompañen hasta el final de este video, que me deseen mucha suerte, muchas gracias por ver mis videitos una vez más y nos vemos en el sitio de pesca, mis amigos. Vamos a comenzar con el día de pesca. Bueno, mis amigos, vamos a comenzar con nuestro primer lance por aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. He comenzado con el Texas Rig. A ver si encontramos algo por aquí. Vamos a hacer un nuevo lance hacia allá. Vamos a ir bordeando todas estas orillas que ustedes ven aquí. Como ya les digo, es un lago que es bastante ruin. He venido muchísimas veces aquí y de 2-3 capturitas no me paso. Vamos a ver si con suerte hoy podemos encontrar algo. Bueno, amigos, como pueden ver, he hecho varios lances con el Texas Rig y no han querido picar. Ya les digo, esto es un laguito que es bastante ruin. No sé qué tiene, no sé cuál será su misterio, pero yo he visto lobinas bastante grandes aquí. Me han pasado incluso hasta por delante, le he tirado señuelos, he tirado de todo y nunca han querido picar. La más grande, como ya les digo, ha tenido aproximadamente unas 2 libras y media. De ahí no me he podido pasar. El máximo que he capturado prácticamente en 2 o 3 horas de pesca serán 3 lobinitas. Y bueno, hoy me decidí a venir aquí una vez más a ver si puedo tenerle un día de suerte en este lago. Vamos a ver qué podemos capturar para ustedes. Vamos a intentar ahora con una rapalita. Y después, si no, vamos a ponerle aquí una cucharita, vamos a ver qué hacemos. Vamos a continuar con el día de pesca, mis amigos. Bueno, mis amigos, como pueden ver, ya he intentado con la rapalita, he intentado con el senco, con el estilo Texas, y no he capturado nada. Entonces lo que hice fue que hoy me traje estas cucharitas, como les había comentado, son de la marca, miren, ahí está, Plus, si no,
así se llaman, así es esta marca, así se llama esta marca. Miren las cucharitas que traen, diferentes tipos de cucharitas, miren qué bonitas. También trae otra sección por aquí, unas se pueden pescar a más profundidad, unas tienen mayor peso que otras, con diferentes modelitos. No sé si lo pueden ver ahí. Y en este caso yo la que utilicé, o la que voy a utilizar, es esta, que tiene el colorcito naranjadito este, con estas pinticas blancas y esta chapillita en color dorado. Voy a intentarlo con esta cucharita a ver si puedo capturar algo con ella. Bueno, estoy viendo un mayan. Vamos a ver si puedo. Está un poco difícil de pescar con ellas aquí porque hay mucha cobertura ahí, como pueden ver, mucha hierba ahí en la orilla. Vamos a hacer un lance. Esta cucharita lo que hacemos es la lanzamos y la vamos recogiendo así suavecito. Ahí tengo algo. Miren, la primera capturita es un maya. Y atrás viene otro más. Como pueden ver, un maya pequeñito. Miren, ahí está. Qué bonito. Miren, amigos, nuestra primera captura con una cucharita. Un maya. Ahí se va. Bueno, amigos, ya nos encontramos acercándonos hacia el segundo lugar que les había comentado que iba a estar pescando en el día de hoy. Aquí hay más posibilidades de que algo nos pique, está un poco más profundo. Estoy viendo algunos bluegills por ahí. Vamos a ver si aquí, con un poco más de suerte, podemos capturar algo. Esto aquí, como les digo, está bastante profundo. No sé exactamente qué profundidad pueda tener, pero sí se nota que está bastante profundo. Vamos a colocar nuestras cositas por aquí, vamos a intentarlo, a ver qué podemos encontrar aquí. Bueno, ahí he capturado algo, miren. Miren esto, no sé si será una tilapita, no sé qué especie será esta. No creo que sean tilapias, las tilapias no tienen estos colores. Si alguien sabe decirme qué nombre tienen estos peces, por favor, me lo dejen en los comentarios. No creo que sea una tilapia. Las tilapias no tienen estos colores así, pero bueno, puede ser. Por lo menos los que conozco yo no son así. Miren qué chulita, qué bonita. Vamos a ver si podemos capturar algo más. Ahí en el nido se ve. Ah, que están anidadas. Ahí en el nido, al parecer, se encuentra el macho. Ahí está. Miren, amigos. Lo he capturado con la cucharita. Miren qué bonito. Miren qué hermoso, señores. Oh, ahí se está orinando. Miren qué hermoso animalito. Qué bonito. Bueno, amigos, algo que quería comentarles. Esto lo he comprado en una tiendecita de pesca. Se llama Liquid. Bueno, no sé exactamente cómo se llama el nombre, cómo decir el nombre. Ahí lo pueden ver. Esto es una esencia para echarle a los gusanos, a nuestros soñolitos para pescar. Así cuando a veces está la pesca bastante difícil, como en el día de hoy. Huele como a pescado podrido. Un olor raro. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a coger esta esencia. Vamos a coger el gusanito y vamos a embarrar todo nuestro gusanito de esta esencia, a ver si, como les digo, huele bastante horrible, como a pescado ya pasado, podrido.
como ese y como estos se animan a picar. Está bastante grande. Son las tilapias esas raras que hay aquí. A ver si la puedo capturar. Ahí está. Ahí está, amigos. Mire. Otra más. Y lo bonito que pelean. Lo duro que dan. Miren, amigos. Qué hermoso pez. Como ya les digo, no sé si sean tilapias, no estoy muy seguro. De todas formas, bueno, si pueden decirme, si pueden dejarme en el área de los comentarios, si pueden decirme a alguien que sepa exactamente cómo se llama esta especie, puede decirme. Se parecen bastante, bastante a las tilapias, pero no creo que sean tilapias. Pero bueno, pueden ser tilapias. Si alguien sabe, por favor, que me deje saber el nombre de esta especie. Están bastante, bastante bonitos, son bastante grandes. Miren. Qué chulito. Así que vamos a continuar con el día de pesca, mis amigos. Bueno, tengo algo más. Tengo algo más por aquí, señores. No sé qué puede hacer, pero he capturado. Oh, miren, un pickle bass. Un pickle bass también. Nueva especie del laguito en el día de hoy. Como pueden ver, un pickle bass también. Miren qué bonito está ese pickle bass. Vamos a soltarlo. Ahí se va. Bueno, la mañana ha mejorado muchísimo. Vamos a continuar con el con este señorito que ustedes ven aquí, que es el que nos ha dado mayormente las mejores capturas en el día de hoy. Bueno, amigos, creo que tengo una lobinita aquí. Sí. He hecho un lance inesperadamente y miren. Una lobinita. Y atrás viene otra más. Pues resultó nuestro reglito de pesca, miren. Poco flacucha, pero resultó, miren, una lobinita aproximadamente de una librita. Así que bueno, vamos a soltarlo. Ahí se va. Bueno, y tengo algo más. Otra lobinita más. Ahí está. Ahí está, amigos. Miren. Otra lobinita. Pero bastante, bastante el tamaño de esta lobinita. Esto tiene aproximadamente una librita y media, dos libritas quizás. Miren.
Miren, mis amigos, creo que es la segunda lagunita en la mañana de hoy. Miren qué bonita. Esta está aproximadamente de casi unas 2 libritas. Está mejorado muchísimo el tamaño. Bueno, parece el laguito. Bueno, realmente, como ya les había dicho, he venido aquí muchas veces. Este mayormente es el máximo del tamaño que he capturado en él. 2 o 3 lobinitas y aproximadamente de unas 2 libras, 2 libras y medias. Miren. Así que voy a soltarla y voy a continuar con el día de pesca. A ver qué les puedo enseñar. Ahí se va.